Es todo suyo, mayor. ¿Cuál es su última voluntad? Quiero rezar. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey! María. ¿Roberto? ¡Roberto Pro! No te imaginas el gran consuelo que me dabas con tus cartas cuando me encontraba hecho una desgracia. Yo traté de verte antes de tu exilio a La Habana, pero nunca me lo permitieron. Pero a nadie, Chema. Ni siquiera a mi padre. Ni a mi hermana Anita. Dios. Vi tan cerca el momento de la muerte, pero siento tanto que no haya sucedido. Desde entonces, tengo un dolor aquí en el pecho que siempre me ha acompañado. No sé por qué Dios rechazó mi sacrificio. ¿Quieres una copa? No, gracias, así estoy bien. Estoy tan orgulloso de mis hermanos. ¿Qué te puedo decir a ti que los conociste a todos? Bendito sea Dios. ¿Acuerdas de Humberto? Humberto fue más que mi hermano, era mi compañero, mi confidente, era mi todo. Y Miguel, aquel gran ejemplo. Toma, mi amor. Muchas gracias. Caldito de pollo, como te gusta. Se ve buenísimo. Cuidado que quema. Mamá, yo quiero decirle algo. Dime. Yo sé que ustedes sufrieron mucho, usted especialmente, cuando mis hermanas se fueron al convento. Pero... yo sé lo que me quieres decir, hijo. No tiene ni idea, mamá. ¿Será algo de esto? Pero, ¿dónde encontró usted esto? Tú me las pediste cuando estabas ardiendo de fiebre. Yo las busqué y las encontré. Hijo... Ay, lo que dice uno nomás se le calienta tantito la cabeza. Hijo, ¿cómo sigues, Miguel? Mejor, papá. Pero ya se me aguó la sorpresa. Ya tu madre me contó sobre las cartas. Y de que también fuiste admitido en la compañía de Jesús. Yo no sé por qué tanto brinco. Deberías decírnoslo ya. Es que no sabía cómo lo iban a tomar. Hijo, mi padre acompañó a Miguel al noviciado, que se encontraba en la antigua hacienda del Llano, cerca de Zamora. Pero como tú sabes, en aquellos tiempos estalló la revolución, y los revolucionarios tenían muchos rencores contra la iglesia, sobre todo porque pensaban que la iglesia pertenecía a los ricos. Entonces atacaron la hacienda. Hermanos, ha llegado el momento de aceptar las consecuencias de la revolución. Los carrancistas se encuentran en Zamora y pronto estarán aquí. Debemos de prepararnos en otros países para regresar y servir a nuestro pueblo. Por favor, acérquense.
¿Vive aquí la familia Pro? Mamá. Mamá. Mamá, no me diga que está lavando ajeno. ¿Mis hermanos? ¡Niños! ¿Y mi papá? No sé nada de él. Los revolucionarios lo consideran enemigo por haber trabajado en una mina. Oiga, mamá, ¿y lo que usted gana le alcanza para mantener a mis hermanos? Hijo, los panes se multiplican. No me diga usted eso, mamá. ¿Supiste lo que hicieron los revolucionarios? Profanaron la catedral. La usaron como caballerizas. La convirtieron en un campamento. Y una prostituta vestida con los ornamentos sagrados encima de un caballo. Me siento tan impotente. No sabe el coraje que me da esta situación. Ya, hija. No permitas que esto abra tu corazón. Es que me duele tanto tener que salir de México. Sobre todo dejarlos a ustedes en esta situación. Hijo, Dios te escogió a ti. Él va a cuidar de mí. No estoy ni estaré sola. Lástima que no tengamos dinero suficiente para quedarnos unos días en París. Pues sí, a mí también me hubiera encantado, pero tenemos que tomar el primer tren a Barcelona. Sí, vámonos. Seguimos con revoluciones, hermano. No bastó con una guerra tan devastadora como la que ha ocurrido en Europa en los últimos años, y parece que ya se está preparando otra. Es que cada vez somos más inhumanos. Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Sí, parece que a los que proponen cambios, Dios les estorba. Pero somos nosotros los que estorbamos. Miguel, ¿cuánta miseria hemos visto desde que llegamos a Europa? Sí. Y ojalá estas puertas no estén ahí para alejarnos de este mundo. Buenas noches. Hola, hermanos. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en el viaje? Bien, cansado, pero... Buenas noches, hermanos. Estamos esperando. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a Sarriá. Soy el padre Uribarri. Tienes carta de México. Gracias, padre. Es mi hermano Humberto. Vamos a ver qué dice. Ríos, por favor. Permítame la ayuda. Mamá sigue delicada de salud. Papá todavía no puede estar con nosotros. Y como iglesia hemos empezado a protestar por todo lo que está pasando. Nos hace falta actuar. Nuestra fe y nuestra dignidad no nos la dio un gobierno, sino el buen Dios con el que nos hemos comprometido. Prepárate muy bien, que acá te necesitamos. ¿Todo bien, hermano? Sí, sí. La familia está bien. El país, tú sabes, las cosas se agravan todos los días. Pero vamos. Un
comprendan que todo tiene su tiempo. Pero aquí son los tiempos los que están acelerando las circunstancias. Desde que Ríos y yo llegamos aquí, no hemos visto más que miseria. Ahora hay que estudiar y prepararse seriamente para servir a los demás. Precisamente, padre Crescens, ¿cómo vamos a servir a quienes no conocemos? Según entiendo, la única manera que tenemos para poner en práctica lo que estamos aprendiendo es profundizar en los estudios sociales. Yo también opino que hay que salir y convivir con ellos. Está bien. ¿Por qué no desarrollan grupos de estudios sociales? Gracias, padre. Manos a la obra. Hoy sé que mi vida no se entiende si no estoy con los más pobres. Y esto lo aprendí de usted. Le pido que ruegue a Dios que nunca me quite este privilegio. Como le decía padre Crivelli, su visita significa mucho para los estudiantes mexicanos. Con lo que usted me ha contado, veo que aquí están bastante bien informados de nuestros problemas en México. Sí, así es. ¿Él es Miguel Pro? Sí. Padre Crescens, quisiera consultarle algo. Sí, diga. En México, con mi equipo de gobierno, hemos llegado a la conclusión de que el hermano Miguel Pro puede ser muy apto para el trabajo social, máxime en los tiempos tan difíciles que se viven en México. El hermano Pro no está dotado de un extraordinario talento académico, pero sí de un gran sentido práctico. No necesitamos de un ideólogo, sino de alguien que se identifique con el pueblo, que pueda hacerse popular entre ellos, que les hable familiarmente no solo en sus sermones, sino con sus mismas palabras. Un hombre al cual puedan llegar gozosos, sin miedo. Sí, padre Crivelli, pero ¿usted cree que el hermano Pro pueda cumplir con tan extraordinario compromiso, con esa salud tan endeble que tiene? Adelante. Padre. Hermano. Siéntese, hermano Miguel. Gracias, padre. Hermano Miguel, como usted sabe, los problemas en México son cada día peor. En Orizaba, los comunistas han llegado verdaderamente al colmo. Los obreros, azuzados por sus líderes, proponen incluso la muerte para aquel sacerdote que ose presentarse. Tienen contraseñas con cohetes y se reúnen cada vez que un sacerdote está a punto de oficiar la misa. Los atrapan, los humillan, incluso los asesinan. Necesito de un hombre joven, un sacerdote que esté dispuesto al sacrificio. No podemos dejar en el desamparo a tantos pelones. ¿Pelones? Sí, 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 sí. Así marcan a los obreros que son leales a su fe. Pues aquí estoy yo, padre. Para lo que pueda servir. Bueno. ¿Podría usted conseguirme un permiso para ir a hacer ejercicios a Manresa? Por supuesto. Esto que me pide requiere fortaleza. Oh,
menos estoy aceptado para el martirio. Rueguenle a Dios por este pepenacohetes. Yo me tiro a fondo. ¿Y qué tal el francés? ¿Ya lo dominas? Oh, très bien, très magnifique. Ay, amor, es que si no te atreves a decir disparates, no aprendes una lengua. A ti no se te escapa nada. No creas. De pronto tengo dudas de dar la medida. Y mademoiselle, ¿cómo se va? Dudan de mi capacidad. Miguel, cuando yo me quejo de los días fríos y lluviosos, y sobre todo de los dolores de cabeza que me dan, tú me dices, pues hay que hacerlos alegres. Dios aprieta, pero no ahorca. Pero ahora tú traes una cara que parece... ¿Por qué no hablas, carajo? Amos, es que días que se me carga el morral y no sé vaciarlo. ¿Qué me pasa? Podría decirte que es la espera de las órdenes, que es mi estómago, que son las noticias de México. Tantas cosas. Pero no. Es algo más. Es como este cerillo. Quiere ser llama. Dios también lo quiere. Lo creo. Pero si no puede sostener la luz. Si se quema completo. Tengo miedo de apagarlo. Escucho su llamado, pero también mi impotencia. Tantos que dicen que no soy apto para esto. Hermano Miguel, ahora no es usted el que decide. Decide Dios. Déjelo actuar. Ya hablarán los superiores. Adelante. ¿Me mandó llamar, padre? Siéntese, hermano Miguel. Lo felicito. Le han llegado sus órdenes. Dará usted su primera misa el 31 de agosto. Y desde ahora puede usted intensificar su formación social y también puede ir a trabajar con los mineros. Enhorabuena. Gracias. Se puede retirar. Gracias, padre. Oigan, curitas. ¿No saben a dónde se vinieron a meter? No. ¿A dónde? Este es el vagón de los socialistas. Yo también soy socialista.
¿Sí? Nomás que tengo una pregunta. Ya que tengamos todo el dinero de los ricos, ¿cómo le vamos a hacer para conservarlo? Aquí también comunistas. Pues mejor. Porque aquí mi compañero y yo andamos muertos de hambre y así nos puedes compartir un poco de eso que traes en la mano. Gracias. Oiga, curita, ¿no le da miedo de viajar con todos nosotros? ¿Miedo? No, hombre. Yo siempre ando bien armado. Yo te la guardo, Miguel. Con él estoy seguro. Mucho gas allá adentro. ¿Vení tan lejos para quedar en este hoyo? Sí. Y parece que no les alcanzó ni para el pajarito ese que meten antes de que nos metamos nosotros. Estas noticias la animen en este momento de dolor. Cuatro de los nuevos sacerdotes no tuvimos la dicha de dar la bendición personalmente a nuestros padres y hermanos. Sin embargo, para ustedes fue mi primera bendición. Fue una ceremonia muy bella. Hacía mucho que no sentía a Dios tan cerquita a pesar de estar tan lejos de ustedes. Miguel. Los socialistas se interesan más que nosotros por la suerte de los obreros. Ustedes lo saben. Y todos vemos las consecuencias. Debemos hablar, gritar contra la injusticia. Debemos tener confianza, no miedo. Hay que proclamar alto los principios de la Iglesia. El reinado de la caridad, sin olvidar, como algunas veces sucede, el de la justicia. ¿Qué pasó, doctor? Su estómago era una gran úlcera. Quiera Dios que reaccione favorablemente. Novi et eterni testament. Misterio.
hermano Miguel. Conozco su historia, su entrega. Pero he hablado con su padre provincial sobre su estado de salud. Y hemos acordado que lo mejor para usted es que suspenda sus estudios de teología y que regrese a su patria. Buenos días. Buenos días, Miguel. Siéntese. Gracias. ¿Cómo amanecieron sus hijas? Tristes. Hoy me preguntaron mucho por su padre. Pero mírelas. Los niños siempre encuentran maneras fáciles de evadirse. En cambio, uno, creo que nunca podré recuperarme de la repentina muerte de mi esposo. Mire, creo que tenemos que encontrar algo más fuerte que las desgracias. Algo que nos mueva de adentro. No, yo no tengo ninguna motivación. Me siento tan sola. Cuando se ama, nunca estamos solos. ¿A mí qué amor me acompaña? El amor de Dios. El que se ve en sus hijas. Su vida, en sus juegos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. No, gracias a usted. No sabe lo que Dios me ha hablado por su medio. Ojalá él también me hablara a mí. Y lo hará. ¿Ya leíste este periódico? Sí, Álvaro, ya lo leí. ¿Qué te parecen las declaraciones del arzobispo Mora y del Río? El muy cretino se está oponiendo a la Constitución mexicana. Esto es un reto para tu gobierno y también para la revolución. Esto no lo voy a tolerar. Luego recula, desmiente al reportero y sostiene que estas declaraciones son anacrónicas. ¿Con qué anacrónicas, eh? Qué bien. Pero la Constitución no es anacrónica y la voy a aplicar tal como es. Les voy a cerrar sus escuelitas católicas, sus seminarios y sus conventos. Ah, y también voy a expulsar a todos esos curitas extranjeros y a prohibir toda manifestación de culto público. A ver si así aprende a cerrar la boquita ese obispete. Oye, Plutarco, ¿y si recurre a las cortes o a las armas? En ambos casos estoy preparado. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, dígame. Soy Miguel Pro. Miguel, el hermano de Humberto y Roberto. Ya te estábamos esperando. ¿Cómo estás?
Muy bien, un poco cansado, pero todo bien, gracias. ¿Te fue bien de viaje? Sí, sí, sí. Tu hermano Humberto está en los separos de prisión. ¿Por qué? No te preocupes, es mera rutina. No, padre, yo me la llevo, gracias. Mira, te acompaño a que descanses un poco en tu habitación, pero después te quiero pedir si nos puedes ayudar con la confesión, porque con eso de la suspensión del culto, tenemos unas colas interminables. Claro que sí, padre, pero antes quisiera pedirle un favor. ¿Podría ir a ver a mi familia? Deben estar muy asustados. Sí, claro, lo que tú digas. Anda, te acompaño. Gracias. Mira lo que ha dejado, cómo ha crecido. Me parece un milagro estar aquí con todos ustedes. Y más para mí. Mi hijo sacerdote. Qué ilusión tenía tu madre de disfrutar este momento. A mi madre no le hubiera gustado que estuvieran con esas caras tan largas y compungidas. Humberto, ¿hijo, todo bien? Todo bien. ¿Cómo está el huésped del hotel de la ciudad? No pareces presidiario, hermanito. Por favor, hijo, siéntese. Gracias, papá. Estar tan orgulloso de mis hermanos. Ya el padre Méndez me platicó todo lo que están haciendo. No les conocí esa capacidad de entrega. Te vas a unir a nuestra causa. Bueno, todos estamos en la misma causa, pero cada quien en su propio camino. Yo elegí el camino de Cristo sacerdote, que da su vida por la vida de otros. Bueno, pero no le vayas a hacer como esas estatuas que señalan el camino y se quedan paradas. Qué ironía. Acabas de llegar para ejercer tu ministerio y la suspensión de culto comienza en 2 semanas. Ya verás todo lo que se puede hacer en tan poquito tiempo. Estoy seguro que a ti nada te detendrá. Así será, papá. Ave María Purísima. Vamos a hacer una invitación, padre. Hoy en la noche tenemos junta. ¿Cómo sé que no eres policía y me estás tendiendo una trampa? ¿Tienes dudas de mí? Pregunte a sus hermanos. Soy Ramiro Gómez. Estoy en la liga con ellos. Está bien, te creo. ¿Dónde nos vemos? Yo paso por usted. Nomás no se vista de padrecito, porque si no, nos pepenan a los dos. Vamos a ver hoy en la noche a quién es el que confunden con padrecito. Nos vemos a las 8. Aquí a la vuelta, a media cuadra. Oye, espérate. Ya que estás aquí, siempre hay tiempo para reconciliarse con quien te creó, ¿no? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenas noches, oficial. Seguramente sus hermanos ya le habrán comentado que nos hemos repartido por toda la ciudad. ¡Jesús, María y José! Bueno, llegamos. Por acá, padre. Buenas noches, guapo. Buenas noches, señorita. Se me hace la salida. Pues a ver si se nos hace. Aquí estaré esperando. Las iglesias se van a cerrar dentro de 8 días y después, ¿qué? Si ya desde ahora nos están persiguiendo. Imagínense, no solo cuando pidamos o reclamemos nuestro derecho a tener todos los servicios religiosos. Si exigimos un derecho es para ejercerlo, proclamarlo y defenderlo. Don Jorge, él es el padre Pro. Está muy atento, señor. No, ¿padre? No creo. No lo reconoció con esos bigotes, padre. Hombre, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, padre. Oiga, don Jorge, ya que es usted taxista, ¿por qué no se organiza usted con sus compañeros?
No hay que dejar solos a los jóvenes. Usted no se preocupe, padre. Yo me encargo de juntarlos si usted sale con nosotros. Claro que sí. Yo aquí estoy. A lo que pueda servir. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde van? Uy, a donde ustedes les encantaría ir. Ándele, mi chula. Vamos a probar esos besitos. ¿Cómo ves, pareja? ¿Cómo se llama la señorita? Ay, lo puede dejar en seño con toda confianza. La golondrina. Un placer. Igualmente. ¿Y usted? Juan García, para servirle, señor. Juan García, para servirle, señor. Está muy jovencito, ¿no?, para andar en estas compañías. Me encanta la carne joven. Con permiso. Ahí nos vemos, señores. ¿Cómo ya nos vamos, que se nos está gastando la noche? Es un pinche mantenido ese. Es un cinturita. Gracias, golondrina. Ahora sí me salvaste. Por favor, es lo menos que puedo hacer por usted, padre. Una que siempre vive entre la desesperanza y la esperanza. Pues sí, pero el buen Dios nos encuentra a todos. Como el buen pastor, ahí detrás de sus ovejas. ¿El buen pastor? Me gusta. Te encamino. Por favor, gracias. Benedicat vos, omnipotens Deus. Pater. Et Filius. Spiritus Sanctus. Amén. Si queremos ser fieles a nuestro servicio sacerdotal, también tendremos que aceptar vivir en persecución. El cerrar los templos y prohibir el culto religioso no significa cerrar la acción de Cristo en la comunidad. Tendremos que trabajar en la clandestinidad. Pidamos al Señor su bendición. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Amén. ¿No tiene un cigarrito, señor? Lo venden en la tienda. Ya. Gracias. ¿Quién es? Escocol. ¿Quién? Escocol. ¿Y él qué te pasó? Nada. Me bajé a escupir. ¿Seguro que estás bien, Miguel? Sí, gracias. Voy a preparar las cosas. ¿Cómo estás, golondrina? Bienvenido. Oh, qué gusto de verte, padre Miguel. Lo bueno es que me invitaron. Ay, por favor. ¿Me ayudas a ponerme mis ornamentos? Dime tú primero. ¿Quién es Dios?
¿Dios? ¿El que nos platicó Jesús? Uh-huh. ¿Es un papá bueno? Que tiene una fiesta grande preparada para todos sus hijos. ¿Vamos a la fiesta? Vamos. Siéntense un momento, por favor. Hace unos minutos, cuando conversaba con mi amiga la golondrina, a quien todos ustedes conocen, me quedaba grabada la imagen de aquella mujer a la que Jesús defendió cuando todos los demás querían matarla a pedradas. Creo que todavía pensamos que el mundo se cambia con piedras, pero nosotros sabemos que lo que de verdad cambia el mundo es el amor de Cristo y el amor a los hermanos. Y con nuestro corazón lleno de gratitud, podemos así perdonar y amar. Vamos a iniciar nuestra misa. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amén. Mira nomás. Pobrecito, patrocito, policía. A ver si ya te reconocí esto. ¡Manolo! Bueno, si me saluda por ahí al padre Miguel. Esta lucha se está complicando y dañando todo el plan de mi reelección. Álvaro, no te preocupes. Acuérdate que son fanáticos. Y estos tarde o temprano caen solitos. Serán fanáticos, pero son pueblo. Y esto pesa en las urnas. Hay que buscar cómo solucionar este conflicto de otra manera. Vamos a aprovecharnos de que los obispos están divididos. Confía en mí, general. Ya se está buscando la forma de hacer ciertos trámites al nivel más alto. Me estoy refiriendo a Washington y al Vaticano. Corpus Christi. Amén. Corpus Christi. Los técnicos. Quédense ahí donde están. Aquí hay culto público y saben que esto está prohibido. Ay, no la muelen. A mí que se lo hicieron patos. Yo vi entrar al padre. No seas hablador. Miren, caballeros, pásenle. Miren. Pásenle conmigo. Vamos a ver si encuentran al culto. Perdón, señora, con permiso. Pásenle por acá, señores. Miren, nada más. ¿Revisa usted ahí, oficial? ¿Nada, señor? Híjole. A ver, señor, por favor, revise usted de aquel lado. Nomás tenga cuidado, no le vaya a salir el culto por ahí. Guárdelo, oficial, que nos está poniendo nerviosos. Sí, claro. Sí, claro. Ya está haciendo de noche. Vámonos, mi chula. Aquella le falta un poco de arroz. Miguel, hijo. Padre Méndez. ¿Cómo? Qué gusto. Qué bueno verlo por acá. Miguel, tu nombre está siendo muy conocido ante las autoridades. Tenemos información de que la policía te quiere atrapar. Por eso el padre provincial me pidió que te dijera que te cuides y que no te expongas. Padre, no se preocupen tanto. Que nos hizo la miel para la boca de Miguel. ¿Una manzanita? En la actualidad, no existe ningún problema militar en el país. Es indignante que no acepte que existe un problema real. ¿Qué hacemos, compañeros? ¿O le entramos o nos alejamos? Compañeros, yo creo que en estos momentos nos parecemos a los discípulos de Cristo, la noche que lo arrestaron. Tenemos que pedirle fuerza a Dios para no quedarnos dormidos. Podemos hacer como Pedro, que saca la espada y le corta la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Algunos le llamarían a eso una defensa justa. Podemos hacer como Cristo, que ofrece su vida al Creador, al que nos da la vida a todos. Lo que sí no podemos hacer
es salir corriendo. Los tiempos nos lo exigen, compañeros. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué forma tan ingeniosa de hacer propaganda? ¿Será de la CROM? No sabemos, pero sin duda es un apoyo para usted, señor presidente. Es por las dudas, mande a alguien que me traiga un papelito de esos. Sí, señor. Soldado, tráigame un papelito de esos, por favor. Apoya el boicot económico. Defiende tus derechos. Exige respeto a tu fe. Tráiganme a estos cabrones. Está usted detenido. ¡Yo volé! ¡Párenle, oficial! ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo! ¡Vamos! Ya voy. Felicítanos, Anita. Los globos fueron todo un éxito. ¿Y dónde están Roberto y Miguel? Roberto tuvo una reunión en la liga y Miguel debería de estar aquí. No ha llegado. ¿No ha llegado? Pero de eso que me dices no se enteró nadie. No, nadie sabe. ¿Y luego? Ya llevo 2 años aquí. ¿Dos años? Nadie, y nadie sabe. Pero ya te tendrían que haber dado sentencia o algo. Pero pues no se mueve nadie. ¿Qué? ¡Ahora sí, eh! ¡Esta sí es la mía! ¿Eh? Viene. Sol. No, perdiste. ¿Cómo? ¿Si ni la vi? ¿Cuál? ¿Entonces? Pues sí, aquí me ves ya de 2 años. Él fue el que me ayudó. Por eso está aquí conmigo. ¿Y tu familia? Sabrá Dios. No han sabido nada. No sabe nada, ni nadie. Y que quede bien claro, general, mi gobierno no ha mandado cerrar las iglesias, fueron los propios obispos. General, usted y yo somos amigos desde hace muchos años. ¿Desde chamacos, señor presidente? Sí, desde chamacos. General, mire, lo he mandado a llamar porque en el Bajío están sucediendo unos levantamientos muy graves. Sobre todo en Jalisco, en Zacatecas y en Guanajuato. Y aunque este asunto no es de su incumbencia, pues, si este movimiento llega a triunfar y llega a la capital, entonces usted como inspector general de policía, pues, se va a llevar un sustito. Sí. Tengo noticias de que los dirigentes de este movimiento aquí en la capital se están reuniendo en la Liga de la Defensa. Están muy contentos por esos triunfos, sobre todo en Guadalajara y en Aguayo. Y piensan ya levantarse en armas. Han formado hasta un comité de guerra. Y andan juntando firmitas para que los apoyen. No, señor presidente, contra el ejército no van a poder. Cuidado, general, mucho cuidado. Mire, allá en Guadalajara un tal Anacleto González Flores anda organizando un levantamiento, dizque, para derrocar al gobierno de la revolución. Sí, lo piensan hacer el 31 de diciembre. Y si esto llega a suceder, pues va a haber muertitos. Muchos muertitos, mi general. Usted y yo tenemos la obligación de defender a nuestra patria. ¿Comprende? Sí, señor. Bueno, pues eso es todo. Ah, y otra cosa, general. Dele mis saludos a su señora esposa. Con mucho gusto, señor presidente. Y mire, general, ándese con cuidado. ¿Qué pasa si la gente se entera que en su casa, en la casa del inspector general de policía, se están juntando una bola de mochos a rezar, y que usted se desayuna todos los domingos después de la misa con el curita este de apellido Cortés? Pues a mi gente del gobierno como que no le va a caer bien. Ay, Dios, yo también tengo el mismo problema en mi casa, y usted lo sabe. Mi mujer y mis hijas
también son muchas. Ingeniero, como sabrá, ha iniciado la lucha armada y no hay vuelta atrás. Además, miles de firmas nos avalan. Pero, ¿y la no violencia? Licenciado Palomar, presidente de la Liga de la Defensa, junto con otros líderes han intentado hacer la reforma constitucional por la vía legal, pero no se ha podido. No, y el pueblo ha tenido que responder a la represión. No nos podemos quedar atrás. Pues, tan es así que nosotros estamos poniendo a los muertitos. Pero, ¿y de dónde vamos a sacar las armas? ¿Podemos ir a los Estados Unidos? Eso va a estar muy, muy difícil. Los gringos están apoyando al gobierno. Miren, de eso no se preocupen. De las armas se encargará la Liga. A ustedes le corresponderá transportarlas. Necesitaremos vehículos. No te preocupes. Por eso se abrió esta cuarta rama de la Liga de la que estoy a cargo. Tú busca a Chuy. Él sabe quién nos puede ayudar. Licenciado, ¿puedo hablar en privado con usted? Sí, cómo no. Con su permiso. Señor. Licenciado Palomar, mire, el peligro serio es Obregón. Él ahorita juega la política azuzando el fanatismo de calles. Quieren que la gente lo odie. Y así, congraciarse con los católicos y legitimar de alguna manera su reelección. Pero ya sabemos cómo es. En este momento está buscando arreglos por abajito del agua. Bueno, pero ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, como Liga, no sé qué podríamos hacer. Pero personalmente sí sé qué hacer. Le pido confidencialidad. Mire, quiero su apoyo. ¡Miguel Pro! ¿Sí? Está libre. Cuídate. Cuídate. Ya no te pelees con tu carnal. Padre, usted sabe que estoy en el Comité de Guerra de la Liga. Estamos logrando una buena cantidad de armas para la lucha, pero no tenemos cómo transportarlas. Usted es amigo de los choferes. Con su ayuda podemos hacérselas llegar. Perdóname, pero no puedo hacerte este favor. ¿Qué? ¿No está con nosotros? Sí, hijo, pero en otra trinchera. Esas son meras palabras. Usted no está dispuesto a morir como otros curas. Nosotros estamos apostando a nuestra vida y la de nuestros hijos. En parte tiene razón. Yo no tengo hijos que arriesgar, pero estoy poniendo mi vida de otra manera. Tú estás reivindicando un derecho. Yo lo estoy ejerciendo. Si no actuara así, ¿con qué cara hablaría con las esposas de los soldados o con sus hijos? En esta lucha yo decidí ser cura. Mira, la misa de hoy la voy a ofrecer por la salvación de México, por la paz en la iglesia y por el alma de Calles. ¿Me acompañas? Thank you.
Miguel, el padre provincial, por mi conducto, insiste en que te ocultes por un tiempo. Padre, usted mejor que nadie sabe de mi ofrecimiento. Tienes que obedecer. Está bien. Pero hay cosas que no están en mis manos. Cuídate. Ataque contra el general Obregón. Parece que salió ileso. Sabrá Dios cuánta gente va a quedar implicada en este asunto. Perdóneme, señora. Me tengo que ir. Lo acompaño. Muchas gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego, padre. Cuídese. Señora Valesi. Soy yo. Queda usted detenida. ¿Pero por qué? Acompáñame. Cuénteme, ¿qué le pasa? General Cruz, necesito una investigación honda y rápida. Ya comenzamos las pesquisas, señor. Todo va muy bien. Pues haga lo que usted crea necesario para agarrar a esos delincuentes. Caiga quien caiga. ¡Carajo! ¡Suelta la sopa! Tenemos uno medio muerto y otro medio mudo. Necesito esa información. Nada más no lo mates, que no se te pase la mano, Quintana. ¡Dame los nombres! Ya, cálmense. Déjenmelo a mí. Yo les saco la sopa. ¿Supiste? ¿El atentado fue desde el que era tu carro? Sí. La liga me lo cambió por el Studebaker. Mira, Plutarco, el asunto se te está escapando de las manos. Nos están haciendo la faena. Por poco y me cortan una oreja. Tres bombas y las tres se cebaron. Mira, si te pierden el miedo, estás acabado. Mi vida va a terminar cuando alguien decida cambiar su vida por la mía. Cuando brota el hormiguero, mata a las hormigas. Todavía nada, mi general. ¿Cómo que nada? Mire, más. Sí. Señor presidente, sí. Todavía nada. Lo mantendré informado, sí. Buenas noches. ¿Ya sabes que tienen presa a la señora Valesi? ¿Por qué? ¿Dónde se la llevaron? A ver. ¿Qué saben ustedes del atentado? ¿Qué no tienen preso a un tal Naón Ruiz? ¿Que lo hirieron y que lo tienen en el hospital? Atraparon a un tipo llamado Tirado. Los otros dos escaparon. Y cuéntame lo del carro. El carro del atentado era de Humberto. Se lo vendí hace 2 semanas a un tipo de la liga. ¿Y quién es? No lo conozco. ¿Cómo que no lo conoces? Miguel, en serio, no tengo nada que ver con esto. Roberto tampoco. Te juro que no, Miguel. ¿Saben el lío en el que nos están metiendo? ¿Pudo platicar con su esposo? No. Ya le dije, señora, que yo puedo atenuar sus problemas. Su esposo aparece como el culpable del atentado.
Y lo único que yo quiero es saber el nombre de su jefe. Pues solo sé que andaba con el ingeniero Luis Segura. ¿Saben dónde puedo localizarlo? Trabaja en la compañía de luz. No he podido hacer nada. ¿Pero de qué la acusan? Creen que ella sabe la dirección de un tal Daniel García. Me encontró su licencia en el carro desde el cual se hizo el atentado. Tiene la dirección de la casa donde ustedes vivieron anteriormente. Mi esposa fue la fiadora. Es mi licencia. ¿Qué? Vete, ¿cómo fuiste a dejarla? Tiene otro nombre. No estará tu nombre, pero está tu cara. ¿Es usted Luis Segura? Sí. Acompáñenos. ¿Por qué? En la inspección de policía lo sabrá. Lo siento, hermanita. Ahora hasta tú vas a tener que esconderte. Entraste de lleno al destino de la familia Pro. ¿Cuatro? Sí, pero primero dejamos a nuestra hermana Ana María en una casa amiga. Está bien, pásenle. Perdón, señora. ¿Noten usted comprometerse recibiendo a un sacerdote en su casa? No, para nada. Es un placer. Pase. Pásenle, por favor. Gracias, señora. Pónganse cómodos. A usted, padre, le tengo otra recámara. No, señora, yo aquí estoy bien. Me quedo con mis hermanos. No, pero por favor, aquí nada más hay dos camas. Mire, no se preocupe. Mejor que estemos los tres juntos. Bueno, como quiera. Con permiso, están en su casa. Gracias, señora. No ha sido suficiente la información que nos ha dado. Si de veras quiere ayudar a su esposo para que no lo fusilen o lo manden a las Islas Marías, tenemos que saber quién más estuvo involucrado. Él dice que no hay nadie más, pero que le avise a los Pro para que se cuiden. ¿Y dónde los localizamos? Me dice que Humberto tiene un cuarto en Sate 24. Buscar inquilinos para su cuarto. Conseguí un boleto para mis hermanos. Salen mañana para Estados Unidos. Y yo al día siguiente.
para seguir con mi comercio de alma. ¡Qué bueno, padre! Me conmovió tanto. Gracias, señora. Estuvo espléndido. Permíteme. ¿La señora Montes de Oca? Sí, soy yo. Vamos a revisar su casa, con permiso. ¿Cuál es el motivo? Tome asiento, por favor. Usted apoyó a los dinamiteros. La casa de Alzate es suya, ¿no? Sí, señor. Se la rento a dos señoritas. No me van a decir que esas dos pobres mujeres son dinamiteras. Esas señoritas nos dieron esta dirección. Y usted debe estar muy bien enterada de que en ese lugar se fabricaron las bombas para intentar asesinar al general Obregón. ¿Y usted? Es mi prima, está de visita, déjale usted. Su actitud no es muy cooperativa, señora. No tiene por qué serlo. Usted está metida en un lío gordo, lo sabe, ¿verdad? Si no coopera le va a ir muy mal. ¿Y qué puede ir bien con ustedes? Usted quiere ir a las Islas Marías. O al Paredón, ¿verdad? Dios me protege. ¿Qué significa este recado? No vaya a la casa de Pánuco. Miguel. ¿Quién es ese Miguel? Llévatela. Allá podrá recordarlo. Disculpen. ¿Bueno? ¿Quién habla? Quiero hablar con mamá. ¿Está ahí? Sí, aquí está. ¿Y tú dónde estás? Pues donde ella me mandó. En la casa de mis abuelos. Háblele, por favor. Háblele, señora. Pero antes, me va a decir dónde viven sus padres. Tú no quieres que tu madre se quede en la cárcel, ¿verdad? Ni que la mate, ¿verdad? Dime, ¿quién es ese Miguel a quien tu madre ve en la calle de Pánuco? Es el hermano de Ana María, la que está en la casa. ¿Tú conoces a un cura llamado Miguel Pro? Sí. ¿Dónde vive? No sé. ¿Dónde lo viste por última vez? Nos confesamos con él. En la casa, en la calle de Londres, pero no recuerdo bien el número. Quiero confesar. De eso no se va a poder. Aunque no quiera. Ven, Roberto, ven. Debo vos absolvo. Pecado. ¿Qué están haciendo aquí? Sabía que escondía a los dinamiteros, ¿verdad? Lo único que sabía es que escondía a un santo. Déjela. Esta señora no tiene nada que ver. Con nosotros puede hacer lo que quiera. Vístanse. ¡Muévanse! Me van a matar. Nosotros no matamos. Señora, le regalo mis ornamentos. Vamos, muévanse. Estamos listos. Vámonos ya. Muévanse. Vámonos. Póngase su abrigo. Hace frío. No tengo. Se lo regalé ayer a un más amolado que yo. Padre. Gracias.
Si van a hacer cosas de hombres, por lo menos, aprendan a manejar esto. Nosotros no tuvimos nada que ver con este asunto. Llévenselos. Humberto. Señora Montes de Oca. Padre. Señora. Padre. Por favor. Humberto. No, ellos no son culpables, déjenlos. Humberto. Ellos no son culpables, déjenlos. Buenas. Pues ni tan buenas, ¿verdad? General, ¿me permite un momento? Yo fui el que planeó el atentado. Soy el único culpable. No hay más responsables que yo. Es más, si quiere que me maten en este momento. Pero dejen en libertad a los hermanos Pro, que son y han sido inocentes toda su vida. Vichis, no me venga con cuentos. Si hasta el general Obregón dio fe de su inocencia, lo vio en Los Toros. Esa era mi coartada. Sabiendo que el general iba a Los Toros, pues me fui a la plaza. Y le hice mucho argüende a los toreros para que Obregón me viera. Y creo que lo hice bien. ¿Y? Quiero revelarle algunas cosas, pero necesito contar con su discreción. Tiene usted mi palabra. Aquí lo que procuramos es hacer justicia. A ver, muchachos. Yo fui el que planeó y llevó a cabo el atentado. Involucré a unos compañeros que ya están en manos de la policía. Y al otro, que anda prófugo. A ver, ¿quién preparó las bombas? Fui yo solo. ¿En dónde? En la casa número 44 de la calle Alzate. A ver, ¿de quién es un Essex con placas 10-101? Es de mi propiedad. Bueno, lo compré a través del chofer que lo guiaba. Me niego a dar su nombre. Es más, no sé ni dónde vive. Te repito. Yo asumo toda la responsabilidad moral y material del atentado. Ven. Para que se nos quite el frío. Uno, dos. Yo no supe del atentado contra el general Obregón sino por el periódico de la tarde del día 13 de noviembre. ¿No es usted el propietario de un automóvil Essex? Fui. Lo vendí hace 2 semanas a una persona desconocida. ¿Conoce a Luis Segura Vichis? Lo he visto en reuniones de la asociación. También lo traté en Tacuba cuando llevé alimentos a él y a otros jóvenes de la asociación. ¿No rentó usted una casa en las calles de Alzate, número 44? Lo hicimos Segura Vilchis y yo para ayudar a 2 señoritas pobres. A 2 señoritas pobres. Sí sabía que ahí se hicieron las bombas para el atentado, ¿verdad? Yo no sabía que él estuviera en ese proyecto. ¿Dónde estaba usted el día del atentado? A ver. Estuve en Azcapotzaltongo dando unas conferencias y después estuve en mi casa todo el día. Lo puede comprobar. Hay testigos. Y por eso se escondió en la casa de la calle de Londres.
Sabía que la policía nos ha estado buscando por mis actividades en la liga y por haber sido dueño del auto. Pero certifico que jamás me he ocupado de la defensa armada. Entre sus pertenencias encontramos un recado de José Murillo, dirigido a Cocol. Dice: manifiéstole que me encuentro en esta por razones de que no me puedo salir, como usted tenía entendido. ¿Quién es José Murillo? Era el chofer de una amiga mía. Él le enseñó a manejar a mis hermanos y a mí me ayudaba cuando necesitaba ir a ver a algún enfermo. ¿Usted es Cocol? Sí, es un sobrenombre que tuve desde que era niño. Que una vez estaba inconsciente y cuando me desperté, lo primero que dije fue: un Cocol. Cocol. José Murillo fue instado por usted para irse a Guadalajara. Incluso usted le dio dinero para el pasaje. Es que pensé que como había manejado algunas veces el auto desde el que se hizo el atentado, la policía podría molestarlo. Y combiné con él que lo mejor sería que se fuera a Guadalajara y le di los 50 pesos para el viaje que me pidió. ¿Conoce usted a Josefa Montes de Oca? Sí. La señora me ayuda a socorrer a los pobres. Usted y sus hermanos se ocultaron en una casa en la calle de Londres. ¿Por qué razón? El apellido Pro estaba siendo muy conocido entre la policía. Y como Humberto había sido propietario del auto Essex, pensé que sería mejor que nos ocultáramos por algún tiempo. Dígame una cosa. ¿Conoce usted a Luis Segura Vilchis o a Nahum Lamberto Ruiz? A Nahum no lo conozco. A Luis Segura me lo presentaron en algún bautismo. Quiero ver a los señores Pro. Soy su hermana. No se va a poder. Están incomunicados. Déjeme pasar. Les traigo su desayuno. Si quiere, yo se la llevo. Ana María, sus hermanos quieren ver a su papá. Dígales que mi papá está bien, que les manda saludos. Con mucho gusto, pero ellos quieren verlo. Vamos a hacer una cosa. Lleve usted a su papá a la casa de Pánuco y yo le llevo a sus hermanitos. ¿Qué le parece? ¿De verdad, señor Rosail? No entiendo por qué quisiera usted hacer algo así. ¿Yo? Ellos me lo pidieron. ¿No le digo? Pues déjeme pensarlo. General Cruz, he estado revisando el expediente de los responsables del atentado del general Obregón. Y desde luego no hay duda de su responsabilidad. Sobre todo la de ese curita llamado Miguel Pro. Él es el autor intelectual. Señor, él nunca se ha declarado culpable, al contrario. Dice que es inocente, igual que sus hermanos. Pues, ¿qué quiere que diga? Hoy el atentado fue contra el general Obregón. Mañana seré yo. Y después contra usted. Así que gire las órdenes correspondientes y proceda a fusilarlos. Señor, con todo respeto, ¿no sería mejor canalizar esto a las autoridades judiciales? Un tribunal... ¿Qué tribunales ni qué nada? A estos hay que cortarles la cabeza de tajo. Fusílelos. Y una vez cumplida la orden, viene usted aquí a darme cuenta de ella, ¿me entiende? Sí, señor. Vamos a hacer una revisión de rutina. Tú quédate. Gordo, voy a ver.
¿Y su papá? No pudo venir. Está muy enfermo. ¿Está usted segura o me está tomando el pelo? Crea usted lo que quiera. Con el permiso de usted, voy a ver su garaje. Papá está bien. Está con el mundo. Pero pensé que no era seguro traerlo aquí porque pensé que era peligroso. Diles que los tenemos en nuestras oraciones. Vámonos. ¿Gusta? No, gracias. Oiga, ¿y como cuánto cree que sean de las multas de mis hermanos? Por la señora Valesi pidieron 3,500. Bueno. Por el padrecito, 4,000. Por Humberto, 2,000. Y por Robertito, 1,000. ¡Protesto! Mis hermanos no valen tampoco. Y yo menos. Bueno, se acabó la fiestecita. Vamos. Tienes fiebre, ¿qué se me hace que agarraste una pulmonía? ¿Te sabes adiós, Nicanor? No. ¿Y la del vigilante? Tampoco. ¿Y la del venadito que nomás bajaba a tomar agua? Menos. Bueno, entonces esta. Tú reinarás, ese es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh rey bendito, tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Se van a cargar. Solo quiero hacerle dos preguntas. Usted es sacerdote, ¿verdad? Sí, señor. Sacerdote y jesuita. ¿Y qué declaración puede hacerle a los lectores del Excelsior? Ninguna. Solo que estamos muy agradecidos con las personas que nos aprendieron. No tenemos nada que ver con el asunto que aquí se investiga. Estamos tranquilos y esperamos que resplandezca la justicia. Niego terminantemente que mis hermanos y yo hayamos participado en este complot. Bueno, ya basta. Retírense. ¿Cómo la ves, Miguel? Yo creo que ya se acabaron las declaraciones. Ahora pasarán el caso a un tribunal y a ver qué Dios dice. Los dinamiteros deben ser fusilados mañana. Hay que invitar a todos los que están en esa lista, sobre todo a los periodistas y a los fotógrafos. No se te olviden los funcionarios y
los diplomáticos. Sí, señor. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vete a quedarse! Ve tú, siento que algo nos va a pasar. Que pedirle a Dios su gracia para que nos ayude. Traigo la comida para los hermanos Pro. ¿Me permite? Señorita, por favor, váyase. Ya se van los dinamiceros. ¿Van a ayudar a Narciso Faría? No, hombre, se los van a llevar a la escuela de tiro. ¿Por qué es la escuela de tiro? Pues, está fusilado. ¿Qué pasó? No te dejaron entregarles el desayuno. En estación de policía. Vamos. Déjeme pasar. Señor, oficial, déjeme pasar. Por favor, ¿qué está pasando? Déjenos pasar. Nadie por favor. Pasa. Por favor. Por favor, oficial, son mis hermanos. Se nadie pasa. Hijo. Señor Gasail, ¿qué está pasando? No sabemos nada. Déjame ver a mis hermanos. Espere aquí. Vamos a conseguir un permiso. Por favor, licenciado, apúrese. ¿Qué más quiere? Nunca se ha dictado una suspensión tan rápido como ahora. Vamos. Gracias. Mira, Roberto, nos van a fusilar a los tres. Démosle gracias a Dios que nos ha elegido para esto. Nos va a ayudar hasta el final. ¡Déjanos pasar! ¡Ya! ¡Déjanos pasar! ¡Ya! ¡Déjanos pasar! ¡Traigo un amparo! Yo soy Ana María Pro. Usted trae un amparo para mis hermanos. Sí, así es. Bendito sea. ¡Déjanos pasar! Este es un amparo, tenemos que notificar la suspensión. Nadie puede pasar. Tengo que hablar con el general Cruz. Déjenos pasar, se lo ruego. Nadie puede pasar. Tenemos que notificarlo. Pero claro que vamos a entrar. Bien, Agustín, bro. Póngase su saco, padre. ¡Por favor, no lo ruego!
su última voluntad. Quiero rezar. ¿Cuál es su última voluntad? Ninguna. Suyo, mayor. ¿Alguna última voluntad? Han tirado. Deja que griten esos mochos. Nosotros tenemos el poder. Señor presidente, tengo una llamada urgente. Diga. Ah, señor embajador. Soy un hombre de palabra, señor. Descuide. Comunícame con el general Cruz. ¡Anda, rápido! Sí, señor. Este pobre va bien acobardado. ¿Para qué quiere cobijas si pronto va a estar frío? ¿Cuál es su última voluntad? Quiero ver a mi madre. Quiero ver a mi madre. ¡Paren! ¡Apunten! ¡Fuego!
Señor presidente. Imposible, señor. Ya hubo varios ejecutados. Sí, señor. Sí, señor. Usted es sacerdote, ¿verdad? Sí, señor. Sacerdote y jesuita. No tenemos nada que ver con el asunto que aquí se investiga. Estamos tranquilos y esperamos que resplandezca la justicia. Niego terminantemente que mis hermanos y yo hayamos participado en este complot. Entonces era mi turno y me quedé esperando. Yo les pedí a mis hermanos que vinieran por mí, que no me abandonaran a mi triste suerte. Pero no pasó nada. Así quiso Dios que sucediera. Dios no rechazó tu sacrificio, Roberto. Como ellos. Descubre la vida. ¡Vivan los mártires de Cristo! ¡Viva! ¡Abran paso a los mártires de Cristo! ¡Viva! Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María. Habrá por fin.